Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, con escenas de dolor, familiares y amigos, se le dieron el último adiós la mañana de hoy, aquí en el sector de La Bombita, un joven que perdió la vida cuando este disfrutaba de un baño en la playa Los Patos, en la provincia de Barahona. Un muchacho que tenía muchos amigos, él era el corría. Bueno, yo tenía 17 años, ya estaba, iba para la universidad, y su papá le iba a sacar la licencia por él, que le maneja los vehículos de la funeraria y todo eso. Él salió a sentarse normal. Y cuando él vio, él salió corriendo de repente. Jeffrey, corre que se está jugando negro. El joven que perdió la vida en esta playa, identificado como José Sención, residente en el sector de La Bombita, era miembro de un club de patinadores. Durante el velatorio, los miembros de esta organización le rindieron tributo. Era negro, vamos a hacer una ruta. El primero que estaba en la ruta era él. Siempre, nunca me dijo que no. Cuando iban a hacer cualquier evento, siempre aportaban. No eran como los demás, que los demás decían, vengo ahora y no volvían más. Los familiares de este joven también se quejaron del peligro que representa esta playa y la calificaron como el paseo de la muerte. El atracadero de la muerte, la playa de Los Patos, así que lo llaman, la tienen bautizada ellos mismos. En este mismo mes se ha ahogado más de 42, nos dijeron ellos a nosotros. Con relación a la muerte de este jovencito aquí en este sector, los familiares hicieron un llamado a las autoridades para que pongan más controles en estas playas. Esta es toda la información que tengo desde Azo de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al Centro de Noticias.